sencilla y sin baches. Nacer con una discapacidad, sufrirla en algún momento de la vida o tener un hijo con alguna dificultad son el tipo de pruebas que muchas veces Dios elige para nosotros. Cuando Dios pone en nuestro camino una discapacidad propia o la de ser amable, sin duda ha elegido muy bien a quien rendir ese examen, no siempre fácil de aprobar. El golpe es duro, hay que sobreponerse, hay que tomar conciencia, aceptar la realidad. Yo como mamá, mamá de Axel, voy por más. Tratamientos, terapias y lo que fuera para el bienestar de su vida. Y por sobre todo, amor, paciencia incondicional. Por eso no deberíamos desaprovechar, y es la de aprender de una vez y para siempre, que la perfección está en el alma y en ella la discapacidad o la capacidad son meras palabras. Como yo no sé escribir, y solo mi mamá me entiende con estas señas, un pellizcón es un te quiero, un fuerte grito es un te amo, un tirón de pelo es un gracias enorme. Abel Pérez Sánchez, Flaco Forte, Roberto Gutiérrez, Chiquito Frías, Romualdo Ríos, primos, tíos, y a todos ustedes los presento. Muchas gracias. Bueno, no sé, si tiene alguna palabrita. ¿No? ¿Usted? ¿Tampoco? Bueno, buenas noches a todos. Mi agradecimiento a toda la gente que está colaborando para llevar a cabo lo que se tiene que hacer más adelante con Axel. Y bueno, por ahí también sería bueno ya esta como una despedida de año también, aunque la podemos hacer más seguido otra vez, todavía no termina el año, pero también sirve para eso. Así que este encuentro a mí me cae bien, a la familia, y la verdad era un momento que queríamos hacerlo afuera, pero por el tiempo nos corrió y bueno, lo hacemos adentro, pero estamos bien, así que yo creo que eso salió y se lo va a hacer bien. Así que agradezco a toda la gente que colaboró, a los medios que han estado acá y bueno, a toda la gente que se presta, así que muy agradecido desde la familia y muchas gracias. Y ahora sí, a comer. Thank you.
poder lucir el baile bien provinciano, se va por nombre de Estéfano, más conocido como el Gauchito. ¡Fuerza! La misma amante, si esta cosa se la da, la que...
que te quiero, a ti me ha llegado en mi camino, siempre tu amor fue el primero, a ti me ha llegado en esa noche, cuando la luna moría, por la depresión te curaste, que nunca me olvidaría. Ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no te quieres, y yo te digo que si vas, si vas, si sabes, por mí se mueres. Ha dejado de amarme y que no puedes quedarte.